Dale, dale, dale. Sí, no, yo solamente vengo por la guitarra. Saco la guitarra, los cables y nos vemos ahí, dale. Perfecto, dale. Mi guitarra. ¿Mi guitarra? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Escudero. Y hoy vamos a hacer un video diferente, una charla distinta a la que estamos acostumbrados a tener ustedes conmigo. A los que me siguen y me conocen saben que soy un poco entrometido con las publicaciones en las redes sociales y suelo por ahí a meterme y dar mi opinión o dar algún consejo o hablar sobre el tema que están hablando todos. No es que me sobre el tiempo para estar todo el tiempo en las redes sociales, pero de vez en cuando me fijo por ahí. Y lo que me ha llamado muchísimo, pero muchísimo la atención es la cantidad de publicaciones de extravío o directamente de robo de los instrumentos musicales. Es como que si de la noche a la mañana medio mundo está robando instrumentos, o bueno, no medio mundo, sino la gente que se dedica a ser delincuente. Pero hay un foco exclusivo en el tema de robarse instrumentos musicales. No es que sea algo moderno, algo que sea de ahora, toda la vida ha existido eso. Pero ahora quizás lo podemos visualizar más por el tema de las redes sociales y porque cualquiera cuando se le pierde un instrumento, se lo roban, lo primero que hacen es subir una foto de su instrumento para ver si alguien lo puede encontrar, si a alguien se lo ofrecen y bueno, pueden rescatarlo. Cosa que lamentablemente casi nunca pasa. Pero bueno, para que no te suceda justamente esto, he pensado en 5 consejos para evitar que te roben tu instrumento. Sea cual sea, esto aplica para todos. Porque he visto casos en los que se han robado cosas tan lógicas como una guitarra y otros en los que se han llevado una batería de 20 cuerpos con no sé cuántos platos y todos los accesorios y todas las cosas más. O sea, ¿cómo hace esta gente para llevarse tanto? Pero en Argentina, como en muchos países, 5 minutos y te desvalijan toda la casa. Pero bueno, no vamos a perder más tiempo y vamos a los 5 consejos con este. El primero es no comentes ni des a conocer el precio de tu instrumento. Obviamente, a menos que sea un ladrón que se especifique en conocer de los instrumentos musicales, muy pocas personas saben cuánto cuesta un instrumento y mucho menos cuánto cuesta el trabajo de un músico. Pero en concreto, el instrumento, no saben cuánto cuesta un instrumento. Pero por ahí siempre salta el ego que tenemos de músico a decir y dar a conocer ese detalle tan importante. Bueno, pero por ahí capaz dices, no se lo comento a todo el mundo, solamente se lo dije a mi amigo, a mi colega, a mi compañero del grupo y nada más. Pero justamente ahí está el detalle. ¡Hey hermano! ¿Qué onda? ¿Cómo estás tanto tiempo? ¡Hey compadre amigo! ¿Cómo estás tanto tiempo? Oye, ¿y te compraste ese nuevo sintetizador? Sí, ya me logré conseguir y comprar ese instrumento. Ese último sintetizador está mortal. ¡Qué bueno! Te felicito, te debe haber costado muchísimo. Sí, estuvo re caro, no tenés ni idea. 50 mil pesos para arriba. Sí, me costó un montón, pero igual, o sea, es necesario para trabajar. Hijo, no sabía que estaba tan caro una cosa de esas. No, pues sí, más vale, mejor lo cuidas mucho, ¿no? Ya has dado toda la información. Pero eso no termina ahí, eso nos lleva al segundo punto. No detalles dónde guardas ese valioso instrumento. Y es que es lógico, si tienes un instrumento de 50 mil pesos, o sea, no vayas a decir a dónde lo vas a ir a dejar. Y sigue el teatro. No, pues sí, obviamente, lo voy a recuidar. Aparte no sale de casa, siempre está en la casa, nunca sale para ningún otro lado. El barrio donde vivo sí es re seguro, ya sabes, vivo ahí en el barrio San Francisco. En la calle 48, casa 127. Aparte, ¿qué me va a sospechar una casa tan humilde que tenga un instrumento de eso? No, olvídate, nadie va a sospechar. Y por ahí, si no es la casa, siempre uno dice, no, lo tengo instalado en el estudio, donde trabajo y está. Y eso también nos lleva al tercer punto. Si sabes que tienes un instrumento de más de 50 mil pesos, no lo exhibas tan fácil. Yo sé que es muy, pero muy, muy cómodo tener el instrumento instalado en alguna parte de la casa o del estudio y llegar exclusivamente a sentarse y dejar que la inspiración fluya. A todos nos gusta, pero muchas veces el lugar donde está instalado no es seguro, es nuestra propia casa. No es un estudio con las medidas de seguridad acordes a lo que tienes invertido ahí. Y es muy propenso a que alguien ni bien entre, lo encuentre, lo vea y se lo lleve. Entonces, por favor, guarda un poco de ese ego, un poco de esas ganas de presumir el instrumento que tienes. Y pues directamente, al menos cúbrelo con algo para que no aparezca tan tentador. Y bueno, justamente por la tentación vamos al cuarto punto. No lo abandones. Es muy común que a veces vamos a ensayar en alguna sala de ensayo, en la casa de alguno de los músicos, en la casa del dueño del grupo. Y por comodidad o practicidad y para no andar cargando con el instrumento, especialmente los percusionistas, suelen dejar el instrumento en la casa de algún compañero. O incluso a veces de algunas personas totalmente desconocidas.
Y por más que te digan, no, si la casa de Juan es re segura, aparte él cuida bien todas las cosas, no, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Mentira. Eso que te dicen que es lo primero que no va a pasar, pues es lo que pasa. Y a veces y en ocasiones no tiene que ser tan estricto como decir, bueno, lo dejo porque después mañana vengo y ya. No, a veces es cosa de unos minutos. Lo abandonas un ratito porque hay que descargar otras cosas. Lo abandonas un ratito porque hay que ayudarlo al otro compañero. Lo abandonas un ratito porque vas a firmar autógrafos. Lo abandonas un ratito porque te han invitado a comer o a tomar algo aquí, a la vuelta, ahí nomás. O lo dejas en la esquinita de ahí donde vas a estar, pero lejos de ti. Pues bueno, justamente ese último caso nos lleva al quinto punto. Por lo que más quieras en la vida, no vayas a tomar con tu instrumento. ¡No te embriagues! Y no es que sea solamente una copita. A veces son dos, a veces son tres. Una botella, dos botellas, cuatro botellas, cinco botellas. ¡No, pero si tú eres bastante duro, no te va a pegar! Y te pega. Y cuando te das cuenta, ya no tienes el instrumento. Ni la billetera, ni el celular, ni los zapatos, ni la ropa. Es feo, es muy feo. Pero es que la música siempre está ligada de una u otra manera a las fiestas. Y las fiestas al alcohol. Y el alcohol al desmadre. E inevitablemente a la pérdida de la conciencia. No, y si de muchas otras cosas más, pero de la conciencia principalmente. Pues sobre este punto en particular es cuando pierdes tu instrumento. No, pero a veces es peor. No es que te lo roban por distraído o por estar totalmente ebrio. A veces tú mismo lo entregas. ¡Mozo! Otra copa. Otra cerveza. Ya no tienes con qué pagar. No. Tengo el bajo. Toma, el bajo. Toma. Pero vale por dos, ¿eh? Dos cervezas, dos. Estamos totalmente perdidos. Muy bien, amigos, eso ha sido el video por hoy. Espero que les haya gustado y tengan en cuenta esos pequeños y humildes 5 consejos para evitar que te roben tu instrumento musical. Si te ha pasado o te has enterado de algún amigo que le han robado su instrumento, por favor coméntanos cómo le pasó, cómo fue que sucedió. Así nos enteramos todo y tenemos más cuidado o aprendemos a cuidarlos. Espero que te haya gustado este video, un video diferente en el que nos pusimos a hablar de estas cosas tan casuales que nos pueden pasar a todos los músicos. Y durante la semana van a seguir saliendo los videos sobre sonidos y tutoriales para, bueno, ya saben, todo lo que hago. Pues si les ha gustado el video, ya saben, se suscriben, me dan un like, comparten el video, ya saben que todo eso me ayuda muchísimo para seguir manteniendo los trabajos y las plataformas en las que subo el contenido totalmente gratuito para ustedes. Ya saben que pueden seguirme en Facebook, en Instagram y en muchas otras redes sociales. En todas aparezco como Rodrigo Martín Escudero. Y si es la primera vez que ven alguno de mis videos, pues fíjense abajo, tengo unas listas con un montón de videos muy importantes para ustedes. Visiten mi página donde pueden descargar muchísimo contenido, instrumentos, librerías, totalmente gratuito. Y sin más nada que decir, me despido de ustedes y hasta la próxima. Mi nombre es Rodrigo Escudero. ¡Chao, chao! Acá estaba. Bueno, así. Adiós.